Vení a la Universidad Autónoma de Encarnación. Inscribite y conocé la diferencia. El 23 de febrero del año 2022, como si fuera una película, un ex concejal municipal del distrito de Tomás Romero Pereira, un ex ujier y un ex policía, trasladaban en un camión casi 5 toneladas de marihuana, las cuales pretendían comercializarlas. Ellos, el día de ayer, fueron condenados a 14 años de prisión cada uno. En aquella oportunidad se había montado un trabajo investigativo por parte de la Secretaría Nacional Antidrogas. Ellos sabían las características del camión. Cuando intentaron hacerle la señal del pare, ellos siguieron su marcha, luego descendieron del camión, intentaron darse a la fuga en una zona boscosa, pero finalmente fueron atrapados. Ellos confesaron esta situación y finalmente fueron condenados. Un caso que conmocionó en su momento al país, teniendo en cuenta, bueno, los cargos de esta persona, ¿no? Funcionario, una autoridad electa y dos funcionarios públicos, en este caso uno ya dependiente de las fuerzas que estaban en esta asociación que pretendía comercializar sustancias. Fue quien representó al Ministerio Público, el abogado Enrique Fornerón, quien nos va a contar los pormenores de esta condena. ¿Qué tal? ¿Cómo le va, gente? Sí, muy buenos días. Así como lo decías, el día de ayer se desarrolló el juicio oral y público en la causa de referencia, en la que efectivamente fueron acusados Oscar Sanabria, César Flor y René Franco, ex concejal, ex ujier y ex agente policial, por la posesión y la tentativa de comercialización de más de 4.940 kilos de marihuana prensada, las que estaban siendo trasladadas en un camión en la zona de María Auxiliadora, en el cruce Ayala. Y bueno, el día de ayer, tras la producción de las pruebas, se escucharon a los testigos, se escucharon a los intervinientes, se introdujeron las documentales que fueron ofrecidas y también las evidencias, ¿verdad? En aquella oportunidad se incautó el camión, se incautó el vehículo del funcionario judicial, el ex funcionario judicial. Y bueno, tras todos estos elementos probatorios producidos el día de ayer, ellos también decidieron ejercer su derecho de defensa y bueno, aceptaron los hechos, se mostraron arrepentidos y finalmente el tribunal, conformado por el doctor Arzamendi, la doctora Silva y la doctora Arana, decidió condenarles a 14 años de pena privativa de libertad. Bueno, en este caso se pudo comprobar o se sospecha de que ellos formen parte de una asociación criminal más grande que ellos. Lo que el reporte de inteligencia de aquella oportunidad manejaba era de que un grupo de personas estaba operando ya de esa manera y que iban a trasladar esa cantidad de drogas. En realidad el reporte dice 5.000 kilos, pero ese margen de pequeño error, porque en realidad resultó ser 4.940 kilos, 800 gramos, cerquita. Pero evidentemente la información era precisa la que manejaba la SENAT de aquel entonces, de que un grupo iba a trasladar esa cantidad de drogas. O sea, las coincidencias, ¿verdad? De los datos. Manejaban el color del vehículo, manejaban el camión en el que se manejaban estas personas y hablaban de un grupo criminal, ¿verdad? ¿Por qué? De una asociación criminal, ¿verdad? ¿Por qué? Porque, como lo decías, estaba conformada esta asociación por personas que ocupaban altos cargos o importantes cargos que en el control colectivo que suele hacer la policía o que suele hacer otras autoridades podría haber pasado desapercibido, ¿verdad? Por eso a veces cuando hacen controles y me ven, no quieren, y yo insisto en que demostrar mis documentos y mostrar que estoy en regla, porque el hecho de que seamos autoridades no significa que no nos sometemos al control de los agentes del Estado. Y bueno, muchas veces las organizaciones se conforman con este tipo de miembros para que sea más fácil la circulación de este tipo de drogas. Ya tuvimos otros casos, por ejemplo, en pandemia,
ocurridos en pandemia, donde ejercí la representación fiscal en el juicio, donde por ejemplo en pandemia cayó un sujeto con una enfermera, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en aquel entonces los enfermeros sí podrían circular fácilmente y esa era la excusa, pues. Entonces, entender un poco esta dinámica de este tipo de grupos. Se dio una condena importante, estamos contentos con el trabajo, con la representación, porque una cosa es hacer la investigación, otra cosa es pasar el filtro de la etapa intermedia y es otra batalla el juicio oral. Eso siempre insisto con las fuerzas operativas. A veces para las fuerzas operativas, sea Policía Nacional, sea SENAT, sea agentes de tránsito, en el procedimiento termina la labor de ellos, pero para nosotros ahí recién empieza, ¿verdad? Y la lucha entre acusación y defensa, el debate o el contradictorio, como le decimos. Entonces, creo que ayer se pudo demostrar sin lugar a dudas y tras toda esa demostración, ellos decidieron también someterse al Estado, someterse a la justicia y ejercer su derecho de defensa aceptando los hechos. Pero lo hicieron después de la producción probatoria porque también es una obligación del fiscal. O sea, con una confesión o con una declaración no es suficiente para poder condenar a alguien, sino el fiscal, como encargado de la investigación y conforme al Código Procesal Penal, está obligado a ofrecer al tribunal una cantidad importante de elementos que demuestran su teoría, que es lo que hicimos ayer. Así que hubo un buen trabajo en su momento de otros colegas que me precedieron en el cargo y yo, a mí ya me tocó la etapa de intermedia, que es el filtro para ir a juicio oral, y la etapa de juicio oral, y salimos con una sanción bastante elevada. ¿Se sabe qué destino iba a tener esta droga? Bueno, realmente algo que no puedo, que no se pudo sostener o demostrar es que esto iba a salir del país, ¿verdad? No, ningún solo elemento, pero recuerden que el tráfico es interno y también internacional. El caso anterior, Aristiqui, que sé que el medio de ustedes ya ha publicado, en ese caso no quedó dudas de que la droga iba a tener el destino de la Argentina, ¿verdad? Por eso las penas también fue elevada en ese caso. Pero eran jóvenes, no ocupaban cargos, o sea, hay muchos aspectos. Cada juicio tiene su peculiaridad, esa es la situación específica. Por eso puede ocurrir que alguien en una misma situación tenga más pena que otro, porque tiene mucho que ver ciertos aspectos que solo se ventilan en los juicios: el arrepentimiento, el grado de sometimiento, la utilización o no de armas, que en este caso, por ejemplo, no ocurrió. La resistencia al momento del procedimiento, es decir, son cosas que se tienen también en cuenta, la cantidad de antecedentes, en este caso ellos ninguno tenían antecedentes, etcétera. Pero no cabe duda, por lo menos en este caso, de que eso era para el manejo interno, la venta que se pretendía era interna. Ahora, que los compradores lo iban a pasar o lo iban a sacar fuera del país, es algo que desconocemos. Muchísimas gracias, fiscal. A Muy ustedes, a importante. ustedes. Las palabras del agente fiscal Enrique Fornerón, quien nos comentó los pormenores de este juicio, donde fueron condenados tres personas: ex concejal municipal, ex ujier y ex policía, quienes, bueno, fueron atrapados con casi 5 toneladas de marihuana hace poco más de un año.